Un verdadero privilegio presentar ante ustedes a la doctora Susana Inés Córdoba de Torresi. El currículum es muy amplio. Voy a reducirlo un poco en términos de abreviar el tiempo y tener más oportunidad de escuchar a la doctora Torresi. Inicio diciendo que ella obtuvo su licenciatura en Ciencias Químicas en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Córdoba en Argentina en 1988. Posteriormente hizo también estudios de graduado, obtuvo su doctorado en 1988, también en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Si me lo permite, voy a remover. Gracias. Bien, posteriormente hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de París 6 de 1988 a 1990. Tiene una colección de premios. Voy a nombrar algunos de ellos para que se den una idea de la calidad de nuestro ponente. Tiene reconocimiento a la mejor tesis en el 2021. Ella es miembro de la Academia de Ciencias de la Universidad de San Paulo. Ha recibido el premio Tajima, que otorga la International Society of Electrochemistry, en 1999. Ha sido y ha dirigido numerosos proyectos relacionados con algunos de ellos, el CNPq Researcher Scholarship Level 1A, el Thematic Project, como investigador principal, el Sprint de la Universidad de Manchester. En la parte de la numeralia, puedo nombrarles que tiene en su haber 215 artículos en revistas de alto impacto. Ha dirigido a 9 tesistas de maestría. Ha dirigido a 20 estudiantes de doctorado y tiene un índice de cita de 5,442 con un índice H de 42. Es también miembro activo de numerosas asociaciones científicas y también parte de comités editoriales de numerosas revistas de alto prestigio. Entre ellas, bueno, ella es miembro del comité editorial de la revista The Journal of Electrochemical Electroanalytical Chemistry desde 2008 hasta el presente. Es editor en jefe de la revista Química Nova, que edita la Sociedad Química Brasileña desde 2000 y finalizó su trabajo en el 2020. Ha sido consejera de numerosas instituciones, entre ellas de National Science Foundation. Ha sido evaluador científico en numerosos proyectos. Ha participado como miembro en numerosos comités y es también parte, tiene la membresía de la Academia de Química Brasileña. Sin más preámbulo, quisiera por favor pedirles un aplauso para darle la bienvenida a la doctora Susana Inés Córdoba Torresi. Gracias. Susana. Bueno, muchas gracias Norberto por la presentación. Y yo tengo que decirles que estoy muy feliz realmente. Yo quería comenzar agradeciendo a la invitación. Tengo que decir, yo me quedé muy feliz cuando recibí la invitación de Erika, después la invitación de Bernardo, la posibilidad de venir a México después de los difíciles tiempos que hemos pasado en todos los países. Entonces, de los primeros viajes al exterior, poderlo hacer a México para ver a amigos nuevamente, realmente ha sido muy bueno, ¿sí? También estoy feliz de ver tantos sobrevivientes después de ayer. Entonces, vamos a comenzar. El láser es el de arriba. Okay. Entonces, yo voy a pasar a un tema completamente diferente. Son temas que nosotros comenzamos a trabajar en, justamente Norberto me preguntaba hoy de mañana, y fue una cosa que nosotros comenzamos a trabajar en esos temas por una cuestión indirecta.
Y yo lo puse aquí como usando la plasmónica para incrementar la detección de analitos por electroquímica. Pero en realidad lo que nosotros hacemos es utilizar la plasmónica para incrementar respuesta electroquímica. Ustedes pueden ver de que va, es un tema que está creciendo y que van a encontrar como, por ejemplo, como electroquímica plasmónica. Yo no la llamaría como electroquímica plasmónica, sino como electroquímica incrementada por plasmónica, porque nosotros tenemos la respuesta electroquímica y queremos cambiar esa respuesta electroquímica por plasmónica. Ahora, si hablamos de plasmónica, para poder hacer plasmónica, yo tengo que hablar de materiales controlados. Yo tengo que tener buenos materiales y esos materiales tienen que ser controlados. ¿Dónde se usan los materiales controlados? Bueno, desde el advenimiento de la nanotecnología, nosotros tenemos materiales controlados en todo lo que es electrónica, en energía, en cosméticos, en medicamentos, en biología y también en aplicaciones electrocatalíticas, y eso es lo que nos interesa, utilizar esos materiales en electrocatálisis. Cuando hablamos de materiales controlados, es a qué nos estamos refiriendo, qué es lo que nosotros queremos controlar. Entonces, la primera cosa que nos viene a la cabeza cuando pensamos en nanotecnología es en tamaño, ¿sí? Pero si nosotros controlamos el tamaño, también tenemos que controlar la forma, ¿sí? Las propiedades, la composición superficial de esos materiales y la estructura. Cuando hablamos de estructura de esos materiales, es si tenemos materiales sólidos o materiales huecos, ¿sí? Todo eso podemos hacer con síntesis que tenemos que controlarla muy bien. Entonces, ahí es que está la llave de lo que nosotros estamos haciendo. Tener materiales y poder controlar esa síntesis. Entonces, ¿qué tipo de materiales son los que nosotros ahora estamos preparando o trabajando? Son fundamentalmente nanopartículas bimetálicas, ¿sí? ¿Y por qué bimetálicas? Porque queremos hacer plasmónica. Y cuando hablamos en nanopartículas bimetálicas, nosotros podemos preparar diferentes tipos de estructuras bimetálicas, como por ejemplo heteroestructuras, como estas de aquí. Podemos preparar también las que son conocidas como estructuras carozo-cáscara, ¿sí? O core shell, o por ejemplo, estructuras del tipo de aleaciones. Todo ese tipo de cosas nosotros podemos hacer utilizando ese tipo de síntesis controlada. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con utilizar o esa plasmón de superficie localizada? Ese es un fenómeno que sucede cuando la radiación con la cual nosotros vamos a iluminar una nanopartícula es de una longitud de onda mayor o bastante mayor que el tamaño de la propia nanopartícula. Entonces, tenemos que controlar el tamaño para poder saber de qué estamos haciendo eso. Cuando eso sucede, lo que nosotros vamos a provocar es la oscilación de cargas, ¿sí?, en la superficie de esa nanopartícula. Esa oscilación de cargas va a entrar en resonancia con el campo magnético de la propia nanopartícula, y eso va a provocar, por ejemplo, algunos efectos muy interesantes, ¿sí? Que ya son conocidos, ¿sí? Ya son bastante conocidos. La primera cosa es que nosotros vamos a tener un espectro de extinción o un espectro de absorción de esas nanopartículas que va a ser particular. En este caso, por ejemplo, son nanopartículas de oro, sí, es bastante conocido. Lo que nosotros tenemos es una banda bien definida de absorción que sucede en el verde, ¿sí? Eso significa que es justamente en esta longitud de onda de que esas nanopartículas van a estar entrando en resonancia. Si nosotros la iluminamos, por ejemplo, en el rojo, nosotros no vamos a tener ese efecto. ¿De qué efecto que nosotros estamos hablando? Nosotros estamos hablando de efectos que pueden suceder, como por ejemplo, calentamiento superficial de las nanopartículas, obviamente, ¿sí? El efecto de incremento de campo próximo, ese fue lo primero que fue
utilizado en la cuestión de plasmónica, y esto es lo que fundamentalmente causa el famoso efecto SERS, ¿sí?, en Raman. Pero también lo que puede suceder, ¿sí?, y sucede en realidad, es la formación de electrodos calientes o hot electrons, ¿sí? Y lo que tiene interesante eso, y ahí es donde nos interesa para la cuestión de electroquímica, es de que esos hot electrons, que también van a producir hot huecos, van a ser o pueden ser aprovechados para ser transferidos a otras moléculas para producir reacciones químicas. Entonces, bueno, yo puedo utilizar esos electrons si yo estoy haciendo electroquímica para incrementar la velocidad de la reacción, pero yo también la puedo utilizar a esos hot electrons para cambiar el mecanismo de reacción. Por ejemplo, cambiar la selectividad de una determinada reacción. Y eso es lo que nosotros vamos o estamos tentando de hacer. Entonces, yo traje 4 temas que estamos desenvolviendo con este tipo de trabajo. Y el primero fue trabajando con nanopartículas de oro rodio, ¿sí?, para aplicar en incrementar la velocidad de desprendimiento de hidrógeno y la velocidad de oxidación de etanol por plasmónica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo hacer con eso? Ese trabajo fue publicado recientemente en ACS Catálisis. Si ustedes ven los últimos números de ACS Catálisis, cada vez aparecen más trabajos de electroquímica incrementada por plasmónica, ¿sí? Pero antes de entrar en los resultados, siempre me gusta mostrar esta transparencia, porque si hacemos electroquímica y estamos iluminando el electrodo, la primera cosa que todo el mundo piensa es, estamos haciendo fotoelectroquímica. No, no estamos haciendo fotoelectroquímica, y hay una diferencia o varias diferencias que son fundamentales cuando hacemos fotoelectroquímica o cuando hacemos electroquímica incrementada por plasmónica. La forma, el fenómeno es diferente, la forma en que se mide es completamente diferente. Si nosotros estamos haciendo fotoelectroquímica, el electrodo que precisamos tener es un semiconductor, ya sea y vamos a iluminar ese electroconductor normalmente con luz blanca y en todo el espectro del visible. Si nosotros no iluminamos el electrodo, nosotros no vamos a tener reacción, no vamos a tener pasaje de corriente. Cuando nosotros estamos haciendo electroquímica incrementada por plasmónica, el electrodo que utilizamos es un metal que produce o que tiene propiedades plasmónicas. La fuente que estamos utilizando es una fuente de luz monocromática que tiene que ser la longitud de onda que coincida exactamente con la resonancia plasmónica de ese metal. Ya ahí tenemos una cosa bien diferente. La otra cuestión es de que si nosotros no iluminamos, nosotros vamos a tener una corriente porque estamos haciendo electroquímica. Lo que nosotros queremos ver es cómo que esa corriente de base, que puede llegar a ser alta, por ejemplo, en desprendimiento de hidrógeno, se va a incrementar por el hecho de estar iluminando con esa radiación. Entonces, dicho eso, vamos a pasar a los resultados. Entonces, el primer ejemplo son nanopartículas, como les dije, son un diseño racional, nanopartículas de oro rodio, es un carozo de oro, ¿sí? Son bastante pequeñas, son de aproximadamente 10 nanómetros, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos es decorar esas nanopartículas de oro con nanopartículas de rodio, ¿sí? Y dependiendo de la síntesis y controlando esa síntesis, podemos variar la cantidad de rodio que vamos colocando alrededor. El tamaño de la nanopartícula no va a mudar, lo que va a mudar es justamente cómo que está cubierto ese carozo de oro, ¿sí? Entonces, esa es la tesis de mi alumna María Paula Sousa Rodríguez. Ustedes pueden ver, nosotros llamamos de nanoflores, en donde tenemos flores de oro, digamos, con más pétalos de rodio, ¿sí? Y ustedes aquí pueden ver de que efectivamente nosotros tenemos
La pública tenemos que tener un equilibrio de absorción. Entonces, ustedes aquí pueden ver, por ejemplo, este aquí en rojo son el efecto de las partículas de oro solas, sin nada, en la medida en que vamos decorando, ¿no?, con rodio, vamos a poner cada vez más rodio alrededor. Lo que nosotros tenemos es un deslocamiento de la banda para longitudes de ondas mayores, ¿sí?, de 522 para pasamos para 548, pero también un achatamiento de la banda, un ensanchamiento, ¿sí? Y lo que nosotros comenzamos a ver es que tiene un incremento también de absorción en esta región de aquí. ¿Y eso por qué? Porque como estamos colocando rodio, el rodio es bastante particular porque tiene una absorción plasmónica en el UV. Obviamente que nosotros no lo vemos aquí, pero esto sería el comienzo de esa absorción plasmónica. Entonces, cuando tenemos los bimetálicos, podemos llegar a jugar con diferentes longitudes de onda. Oigan, guarden silencio, oigan. Bueno, están entonces, en práctica, guarden silencio. La reacción que estudiamos fue la reacción de desprendimiento de hidrógeno en medio alcalino. Tenemos una célula convencional y lo que nosotros hacemos es medir, ya sea en oscuro o ya sea iluminando con los diferentes lasers. En este caso de aquí, es una célula convencional, obviamente tenemos otros tipos de células, por ejemplo, con ventanas son siempre fijas. Una cosa que es muy importante es la potencia del láser, tiene que ser variable y tiene que ser controlada. La distancia del láser a la superficie del electrodo también, eso es muy importante porque de eso va a depender justamente la potencia que nosotros estamos colocando sobre el electrodo. Entonces, esos son los primeros resultados. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, las líneas de puntos son aquellas registradas en oscuro, las líneas llenas son aquellas registradas cuando nosotros estamos iluminando con un láser verde. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que llama la atención es de que cuando yo tengo cualquiera de los bimetálicos, ya sea con 10% de rodio, con 18% de rodio, con 32% de rodio, vemos que son bastante más activas para la reacción de desprendimiento de hidrógeno que las nanopartículas de oro o rodio puro. ¿Sí? Entonces ya ahí primero hay un efecto electroquímico debido a los a los bimetálicos. Por otro lado, aquí yo estoy comparando las corrientes, o sea, la velocidad de la reacción en función del porcentaje de rodio, en oscuro y aplicando o iluminando con el láser verde. Y lo que yo puedo ver es de que yo tengo un incremento de la velocidad de la reacción, que es cada vez mayor en la medida que yo voy aumentando la concentración de rodio. Y aquí es interesante porque nosotros hicimos no es solamente la corriente que muda, sino lo que yo tengo también una disminución de sobrepotencial cuando yo ilumino. Eso en electroquímica es muy importante. Y aquí ustedes pueden ver cómo lo que es importante en este tipo de medidas, siempre comparar el resultado cuando aplico luz y cuando lo tengo oscuro. Entonces, lo que estoy graficando aquí es el delta de sobrepotencial cuando aplico luz o cuando tengo oscuro, ¿sí? Cuando ilumino con un láser azul o cuando ilumino con un láser verde o cuando no ilumino con un láser rojo de exactamente la misma potencia. Para eso es muy importante que nosotros recordemos los espectros de absorción. Entonces, cuando yo ilumino con el láser azul, que yo estoy aquí en esta región, lo que yo estoy viendo es sobre todo el efecto del rodio. Y yo veo de que yo tengo una disminución de sobrepotencial. Pero la mayor disminución de sobrepotencial yo la obtengo cuando estoy iluminando con el láser verde, ¿sí? Y para aquel electrodo que tiene un mayor porcentaje de rodio. Ustedes podrían decir, bueno, pero si yo estoy iluminando, obviamente que estoy calentando, entonces la velocidad tiene que aumentar. Pero fíjense lo que pasa cuando yo ilumino con un láser rojo, exactamente de la misma potencia, yo también estoy calentando, y sin embargo, cuando
ilumino con un láser rojo, prácticamente el sobrepotencial no muda. O sea, yo no tengo... ¿Por qué? Porque yo estoy fuera de la banda plasmónica, por tanto no estoy viendo ese efecto. Entonces, ese es el tipo de efecto que nos interesa ver. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver las mudanzas de temperatura que nosotros medimos acoplando una cámara térmica durante el proceso de la medida, y ustedes pueden ver de que la mudanza de temperatura es prácticamente despreciable para dos potencias de láser. Aquí, bueno, no se ve, pero está, cuando está apagado, cuando está en 100 milivatios y 200 milivatios. Y este de aquí es una simulación teórica que nosotros hicimos con colegas justamente que nos calcularon dónde sería para el tipo de partícula que nosotros tenemos iluminando con el láser verde, de que nosotros tenemos la mayor intensificación de campo. Y eso se ve de que es justamente en los lugares donde se encuentran los dos metales plasmónicos. Bueno, la otra cuestión es que, como somos electroquímicos, nosotros hicimos los gráficos de Tafel, tanto en oscuro como para los diferentes lasers. Y ustedes pueden ver, si ustedes se acuerdan, que teníamos una mudanza de sobrepotencial y de corriente muy grande, pero la pendiente de Tafel prácticamente no muda para los diferentes comprimientos de onda. Lo que está diciendo es de que nosotros tenemos un aumento de velocidad, más aparentemente el mecanismo no está mudando. O sea, la etapa determinante de la velocidad no es la que está mudando. Entonces, eso nos permitió en este caso proponer un mecanismo de qué es lo que estaría sucediendo. Lo que nosotros también en este trabajo fueron hechas otras medidas, como por ejemplo de FTIR in situ, para ver cómo es la interfase durante la reacción electroquímica, y eso nos permitió proponer un mecanismo tentativo cuando iluminamos con el láser verde, en donde nosotros teníamos una transferencia electrónica indirecta, porque lo que nosotros vamos a tener durante la iluminación se va a producir la formación de electrones, hot electrons, esos hot electrons van a ser transferidos para el rodio, y el agua es preferencialmente absorbido sobre el rodio, y ahí es de que se va a suceder la reacción. Cuando iluminamos con el láser azul, que también tenemos un incremento, el mecanismo es diferente, porque ahí lo que pesa más es, por ejemplo, la plasmónica del rodio. Otro ejemplo con el mismo tipo de material o los mismos tipos de flores de oro y rodio fue para otra reacción, que fue la de oxidación de etanol. Entonces, son experimentos que son hechos en oscuro, ¿sí? Y lo que ustedes pueden ver, bueno, estos son, sería el blanco, y aquí en la presencia de metanol, ustedes pueden ver que yo tengo dos picos, y esos dos picos están relacionados con ya sea la oxidación completa directamente a CO2 o con la oxidación parcial a metanol. Lo que yo puedo ver es de que en medida que yo voy mudando la composición de la nanopartícula, o sea, colocando cada vez más rodio, lo que yo veo es una preferencia, una selectividad de la reacción mayor a formar CO2. ¿Sí? Pero lo que nosotros encontramos fue de que la reacción o la relación óptima de metales para obtener esa mayor selectividad para CO2 era cuando nosotros teníamos una relación intermediaria, para que se pudiera quebrar el CCC, pero también evitar el envenenamiento por CO. ¿Qué pasa cuando iluminamos? ¿Sí? De nuevo, son las mismas nanopartículas, los efectos de absorción son los mismos, y de nuevo iluminamos con los tres lasers, azul, verde, y en 808, o sea, ya prácticamente en el infravermelho, infrarrojo próximo. Bueno, lo que se puede ver es de que, si yo veo solamente la corriente, evidentemente que cuando yo ilumino con cualquiera de los comprimientos de onda, yo tengo un aumento de actividad, ¿sí? Pero cuando yo comienzo a ver la relación
entre la corriente de pico 1 y pico 2. Eso depende de la longitud de onda con la cual yo estoy iluminando, ¿sí? Entonces, fíjense de que aquí, cuando yo estoy fuera, digamos, de la parte plasmónica en 808, mismo así, yo veo un pequeño incremento de corriente, ¿sí? Entonces, ¿y eso se debe por qué? Bueno, no nos tenemos que olvidar que nosotros siempre vamos a tener el efecto fototérmico, ¿sí? Y aquí se ve claramente, fíjense, estas son las corrientes de pico en función de la densidad de la potencia del láser. O sea, yo estoy mudando la potencia del láser, ya sea para el láser en 808, que fuera de la resonancia plasmónica, o para el láser en 420, que era la resonancia, por ejemplo, del rojo. Y ustedes pueden ver que la forma en que muda la corriente es completamente diferente. En el caso de cuando yo estoy en la resonancia plasmónica, yo tengo una variación lineal de la corriente con la potencia. Lo que me está diciendo que efectivamente está relacionado con el efecto fotoeléctrico. Cuando yo estoy iluminando con el láser de 808 fuera de la resonancia plasmónica, yo tengo un aumento de corriente, pero es como si siguiera una ecuación tipo Arrhenius, o sea, es exclusivamente fototérmico. Entonces, de nuevo, en este trabajo eso nos permitió hacer, proponer, esto es siempre bastante discutido, ni les digo con los referees respecto de cómo es el mecanismo que se propone, ¿sí? Pero conseguimos convencerlos a veces. Existe un mecanismo cuando estoy en oscuro y proponemos otro mecanismo, ¿sí? Para cuando nosotros tenemos la excitación, el SPR. Aquí, lo que en este caso que tenemos bimetálico, tenemos una generación de ese par electrón hueco calientes. Esos electrones van a ser transferidos a el rodio, de ahí al circuito externo, y esos huecos calientes van a ser los que van a producir la oxidación tanto del metanol, pero también del CO que había sido absorbido. Por eso que el electrón se envenena menos. Bueno, entonces, cuando habíamos comenzado a trabajar en este tipo de cosas, había un proyecto paralelo en el laboratorio en donde nosotros trabajábamos con nanobioconjugados. ¿Qué son esos nanobioconjugados? Es nada más que la combinación de moléculas biológicas, especialmente enzimas, con nanopartículas plasmónicas. Y ahí salió un término que nosotros hasta inventamos. Al referee primero no le gustó mucho, pero después lo aceptó, que llamamos de nanobioplasmónica. ¿Qué es esa nanobioplasmónica? No es otra cosa que tentar de regular, por ejemplo, la actividad enzimática por plasmónica. ¿Será que eso se puede hacer? Entonces, trabajamos con enzimas, ¿sí? Y las enzimas son catalizadores naturales que lo que va a hacer es simplemente bajar la energía de activación para ciertas reacciones. Las enzimas incrementan la velocidad, puede llegar a ser hasta en 17 órdenes de magnitud, son específicas, ¿sí? Tanto quemoselectivos, regioselectivas, enantioselectivas, no son tóxicas, pero existe el problema de que muchas veces ellos sufren inhibición, por ejemplo, ya sea por los productos o por otras moléculas. Existe también otro problema con las enzimas, y el problema que existe con las enzimas es de que ellas fácilmente se aglomeran. Cuando ellas se aglomeran, precipitan, y las enzimas precipitadas, la actividad de esas enzimas precipitadas es mucho menor que las enzimas libres. ¿Cómo que eso se solucionó? Es soportando las enzimas en diferentes sustratos, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos enzimas inmovilizadas, evitamos la precipitación y así mantenemos la actividad. Lo que nosotros hicimos fue usar como sustrato nanopartículas de diferentes formas, de diferentes tamaños, de diferentes
plasmónicas, cosas de poder así utilizar la luz como medio de regular esa actividad enzimática. Entonces, el primer trabajo también que hicimos fue hecho por la doctora Eloísa Barros durante su postdoc, ¿sí? Y es un trabajo en colaboración con un grupo de España, del profesor Luis Liz Marsan. Entonces, lo que nosotros hicimos fue utilizar una enzima, que es una enzima bastante simple, porque era una prueba de concepto, es la CalB, ¿sí? Es una lipasa, y fue inmovilizada sobre diferentes sustratos plasmónicos. Por ejemplo, nanoesferas o nanoestrellas de oro, ¿sí? Entonces, son nanoesferas o nanoestrellas que tienen aproximadamente el mismo tamaño, pero obviamente que la respuesta plasmónica de las esferas o de las estrellas es completamente diferente. Ustedes pueden ver que para las esferas nosotros tenemos la banda plasmónica típica en el verde, cuando nosotros tenemos las esferas, nosotros tenemos un deslocamiento de esa banda plasmónica para mayores comprimientos de onda. Entonces, lo que nosotros hicimos inicialmente fue trabajar con el láser de infravermelho, de infrarrojo próximo. ¿Por qué con el láser de infrarrojo próximo? Porque es el que normalmente se usa en aplicaciones biológicas. Y la reacción que fue estudiada fue esta reacción simple, es una reacción de transformación del paranitrofenol palmitato para el paranitrofenol y puede ser seguida fácilmente por colorimetría. Entonces, muestro rápidamente para ustedes. Estamos iluminando con el láser de 808, entonces solamente las estrellas que van a ser activas, las esferas no, y eso se ve claramente aquí. Ustedes pueden ver cómo que la actividad enzimática de las estrellas muda cuando yo ilumino con el láser, cuando yo tengo las esferas prácticamente no tengo ningún efecto, la misma cosa cuando tengo la CalB sola, ¿sí? Mismo que esté iluminando con un láser que me va a provocar aumentos de temperatura. Fíjense aquí qué pasa con la actividad enzimática cuando yo aumento la potencia del láser. Para las esferas prácticamente no hay efecto, sí para las estrellas. Bueno, en ese trabajo nosotros trabajamos bastante para intentar elucidar en qué parte del mecanismo de la reacción ese láser tenía efectivamente un efecto, y fueron hechos diferentes experimentos que yo no voy a entrar en detalle aquí, y se encontró de que la etapa en donde era más importante el efecto del láser, o ese calentamiento justamente, era en la última de las etapas. Pero lo que nosotros queríamos era de utilizar este tipo de materiales o esta idea en combinando diferentes estímulos, ¿sí? Por ejemplo, combinando la luz con el pulso eléctrico o haciendo electroquímica, ¿sí? Porque tenemos enzimas, tenemos nanopartículas que son metálicas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la luz, la ventaja es de que es muy fácil hacer ese tipo de, es más fácil que electroquímicamente hacer ese tipo de estímula. Nosotros tenemos un control espacio-temporal y es una fuente de fototérmica, ¿sí? Las limitaciones son de que en este caso solamente nosotros vamos a estar limitados a sustratos que son plasmónicos. Cuando nosotros hacemos electroquímica, o sea, utilizamos la electricidad como fuente de estímulo, es una fuente muy versátil, tenemos la posibilidad de miniaturizar los dispositivos, podemos la posibilidad de alta tasa de transferencia de energía. Las limitaciones es de que en este caso nosotros nos vamos a limitar fundamentalmente a especies o biomoléculas redox. Entonces, con esa idea en mente, fue que nosotros creamos un tipo de nanopartículas plasmónicas que nosotros llamamos de
nanoenzimas, ¿sí? O nanocimas, ¿sí? ¿Y por qué que llamamos nanocimas? Son nanopartículas de plata y oro y son huecas, ¿sí? Entonces, como son huecas, tenemos la posibilidad, como en el caso de las enzimas, de hacer electroquímica en un ambiente confinado. ¿Cómo eso fue hecho? Eso fue hecho por el método que es bastante común en el caso de este tipo de síntesis. Partimos de nanopartículas de plata y se va haciendo una sustitución galvánica con oro, y en función del tiempo nosotros vamos teniendo aleaciones de diferentes composiciones hasta que llegamos a lo que nosotros llamamos de nanocáscaras, ¿sí? Que son mixtas. Entonces, ¿por qué oro y plata? Bueno, la plata es un material plasmónico que tiene sus propiedades plasmónicas muy bien establecidas. El problema es de que la plata tiene baja estabilidad y fácilmente se oxida. Cuando lo combinamos con oro, el oro tiene alta estabilidad, es biocompatible, y si bien tiene propiedades plasmónicas, pero son menores que las de la plata. Entonces combinábamos los dos. Y teniendo las nanocáscaras, nosotros podemos llegar a tener este tipo de resonancia plasmónica. Entonces, aquí están los materiales. Eso formó parte de la tesis de mi alumno Rafael Trivela. Para hacer este tipo de cosas precisamos de estudiantes muy talentosos en el laboratorio para hacer este tipo de materiales. Entonces, partimos de nanopartículas de plata. Aquí ustedes tienen las TEM de esas nanocáscaras, ¿sí? Y aquí tenemos los espectros de absorción. Y obviamente, mudando la composición de oro y plata, vamos a ir mudando las propiedades plasmónicas, partiendo de las nanopartículas de plata, y en la medida que vamos agregando oro, nosotros vamos yendo para, hasta cuando llegamos aquí a las nanopartículas en que tenemos 50-50%, o sea que fue la reacción total galvánica, nosotros tenemos esta banda plasmónica más ancha y aquí con el máximo en el rojo. Estas estructuras, el problema que tienen, como toda estructura que tiene una energía superficial muy alta, es de que son poco estables. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es soportarlas para poder hacer electroquímica. Nosotros las soportamos en dos tipos de sustratos: hojas de óxido de grafeno y nanoesferas o microesferas de sílica, ¿sí? Entonces, fue hecha un depósito o una síntesis in situ, porque se depositaron primero las nanopartículas de plata sobre los sustratos y después se hizo la sustitución galvánica. Y aquí ustedes pueden ver esos materiales con los cuales nosotros trabajamos. Lo que sucede es de que cuando hacemos la sustitución y pues simplemente por un acceso del oro a las nanopartículas, nosotros llegamos a que las nanopartículas que están soportadas en óxido de grafeno tienen una composición que es menos rica en oro que cuando yo tengo las nanopartículas soportadas en sílica, ¿sí? Entonces, eso significa que estos dos materiales van a tener propiedades plasmónicas diferentes porque los espectros de absorción son diferentes. Entonces, vayamos a... ese fue un trabajo que fue publicado también en ACS Applied Nanomaterials, y esos son los resultados electroquímicos. Son curvas de calibración que ustedes pueden hacer para cualquier tipo de sensor. Nosotros lo utilizamos para sensar peróxido de hidrógeno, o sea, como si fuera una peroxidasa. Esto es para aquellas nanopartículas soportado sobre la sílica y aquí sobre el óxido de grafeno. Siempre comparado con el resultado electroquímico en oscuro y para los diferentes lásers, ¿sí? Y claramente ustedes pueden ver que cuando yo tengo la composición 50-50, yo tengo un incremento muy grande en la corriente cuando ilumino con el láser rojo, pero no necesariamente con el láser verde o el láser azul. Ahora, cuando yo tengo esta composición
Sí. Cuando ilumino con el láser rojo, prácticamente no sucede a nada, no tengo ningún incremento, y el incremento mayor lo tengo para cuando ilumino con el láser verde o con el láser azul. ¿Y eso por qué? Porque lo que yo estoy viendo es justamente la electroquímica incrementada por plasmónica. ¿Sí? Aquí ustedes tienen, por ejemplo, el delta de sensibilidades cuando tengo trabajo en oscuro o cuando trabajo en luz para las diferentes longitudes de onda. Y aquí lo que nosotros hicimos fue reproducir los espectros de absorción. Y ustedes pueden ver de que efectivamente eso coincide. O sea, el mayor incremento, por ejemplo, para este electrodo, aquel que es 50-50%, yo lo tengo en 650, o sea, cuando ilumino con el láser rojo, siendo de que para este electrodo, cuando ilumino con 650, prácticamente no veo nada, ¿sí? Entonces, esos son los incrementos en sensibilidad de 119% o de 38% para el verde o 27%. ¿Qué sucede cuando yo tengo este otro electrodo? Cuando ilumino con verde aquí o con azul, yo tengo incrementos en sensibilidad muy importantes y prácticamente nada cuando ilumino con rojo. Entonces yo de esa manera yo puedo modular justamente esa sensibilidad utilizando plasmónica. Entonces, nuevamente, para este tipo de caso, nosotros propusimos un mecanismo de reacción. Y el último ejemplo que voy a mostrar para ustedes es de que yo puedo combinar. Cuando yo comencé mi charla, yo hice la diferencia entre fotoelectroquímica y electroquímica incrementada por plasmónica. Yo puedo combinar las dos cosas. ¿Cómo? Teniendo una nanopartícula que sea semiconductora y decorándola con material plasmónico, ¿sí? Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos en este trabajo. Esta fue la maestría de Víctor Méndez Miguel. Él lo que preparó fueron nanohilos de óxido de manganés, que es un semiconductor, y fueron decorados con nanopartículas de oro. Entonces, aquí es el material. Ustedes pueden ver, acá están los nanohilos y las nanopartículas de oro. Y aquí miren los espectros de absorción en este caso, es completamente diferente. Yo tengo bandas largas, ¿por qué? Porque la base es un semiconductor, ¿sí? Y cuando lo decoro con nanopartículas de oro, yo tengo una pequeña banda aquí que corresponde justamente a la plasmónica del oro, ¿sí? Entonces hizo toda la caracterización para ver de que esa decoración no mudaba la estructura del óxido de manganés. Y aquí yo puedo hacer, por ejemplo, espectroscopía de impedancia también, todas las técnicas electroquímicas en oscuro y con luz, y ustedes pueden ver cómo que cambia el espectro de Nyquist. Y fíjense aquí, yo tengo la oxidación de peróxido de hidrógeno, estas son las dos curvas en oscuro, para óxido de manganés puro y óxido de manganés decorado con oro, y cuando yo ilumino con el láser verde, aquí el óxido de manganés sin nanopartículas de oro, yo ya tengo un incremento. ¿Por qué? Porque es un semiconductor, ¿sí? Ahí estoy haciendo fotoelectroquímica, ¿sí? Y en este caso yo tengo un incremento mayor, porque aparte de la fotoelectroquímica yo estoy haciendo también la plasmónica. Aquí ustedes tienen las curvas de calibración, ¿sí? Para los materiales en oscuro y para los materiales iluminados, el óxido de manganés solo o el óxido de manganés decorado con oro. Y aquí lo que nosotros hicimos fue ir cambiando la concentración de nanopartículas de oro con el cual nosotros estábamos, o sea, la cantidad de material plasmónico que estamos colocando, ¿sí? De 0, 2.5, 5, 7.5%. Y ustedes pueden ver cómo que el incremento de sensibilidad entre oscuro y claro depende justamente de la cantidad de material plasmónico que tengo. En este caso, en 7.5, yo tengo una caída. ¿Y eso es por qué?
En ese caso es porque nosotros no estamos más controlando la síntesis. Aquí hay un problema de síntesis. Esas nanopartículas se aglomeraron, entonces ya no tengo más la banda plasmónica con la que trabajaba. Y aquí ustedes pueden ver, son transientes de corriente on-off, cuando ilumino con 526, cuando ilumino con 808. Estoy fuera de la plasmónica y prácticamente no tengo incremento de corriente. De nuevo, aquel experimento en donde voy mudando la potencia del láser, ¿sí? Para el óxido de manganés, yo tengo un comportamiento del tipo Arrhenius, o sea, es efecto fototérmico, nada más. Cuando yo tengo el óxido de manganés decorado con oro, es un comportamiento lineal, o sea, eso está relacionado efectivamente a un efecto plasmónico. Y acoplando una cámara térmica, nosotros podemos ver el cambio de temperatura para los dos materiales cuando vamos colocando diferentes potencias de láser. Y lo que podemos ver justamente es de que el óxido de manganés decorado con oro presenta una conversión de luz mucho más eficiente, ¿sí? Porque ustedes pueden ver de que el cambio de temperatura es menor en este caso que cuando tengo, cuando no tengo las nanopartículas, ¿sí? Nuevamente fue propuesto un mecanismo, pero como conclusiones generales para este tipo de técnicas, es de que la primera cosa es la síntesis de la nanopartícula, ¿sí? Yo tengo que tener una síntesis controlada porque yo preciso de buenos materiales para poder hacer esto, ¿sí? Los estudios sobre estabilizantes y agentes reductores son muy importantes. Tenemos que caracterizar esos nanomateriales. Controlar la temperatura y el comprimiento de onda es crítico. Es muy útil de utilizar técnicas espectroscópicas y hacer mudanzas, por ejemplo, para poder hacer las medidas espectroscópicas durante la aplicación de la luz, y siempre es bueno tener amigos que nos permitan hacer cálculos para soportar estos experimentos. Entonces, yo quería agradecer de nuevo a ustedes, a mi grupo. Esa es una foto de diciembre de 2021, cuando nos pudimos juntar nuevamente, después del tiempo tan difícil que pasamos, especialmente en nuestro país, pero que ahora podemos sonreír nuevamente, ¿sí? Entonces, agradezco a mi universidad, a la Fundación de Amparo Pesquisa de Estado de San Paulo, a la Sociedad Mexicana de Electroquímica, a las otras fuentes de financiamiento, y yo quería terminar con una invitación, especialmente para los alumnos. Yo sé de que hay algunos que aquí que ya han participado. Opa. Entonces, nosotros, como ahora hemos vuelto a organizar la Escuela de Electroquímica, que siempre organizada una vez por año en nuestro instituto, normalmente era organizada en diciembre, pero este año hay un evento que nos gana de todo, que es la Copa del Mundo, entonces no podemos organizarlo. Va a ser hecho en enero, sí, esa es la fecha, de 9 al 13 de enero, sí. Hay apoyo para los alumnos de poder participar. Y lo que es muy importante son las fechas, ¿sí? Las registraciones están abiertas, ¿sí? Y la deadline es el 13 de noviembre. Entonces, esperemos poder verlos en San Pablo. Muchas gracias. Gracias, Susana, por... Está espléndida. Gracias. Bien, a continuación tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿Alguien? Doctor Mario Alpuche, por favor. ¿Alguien que le acerque el micrófono? No están los jóvenes, yo voy por ella. Gracias por la plática, por los ejemplos tan elegantes de las reacciones y demás. Pero tengo un par de preguntas. Una,
Las curvas de corriente con respecto a potencia, dependiendo de la longitud de onda, una es consistente con un proceso de activación y la otra es lineal. Pero eso a mí me indica que el efecto térmico está presente y estaría sobrepuesto con el proceso plasmónico. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se desacoplan esos dos? ¿Hasta qué punto el plasmónico es? Y la siguiente es el ejemplo de la reducción de protones o del agua, vamos a decir, en condiciones básicas. Es un muy buen ejemplo, pero solo de curiosidad, ¿han intentado, por ejemplo, reducción de oxígeno? Que es una reacción mucho más lenta y a lo mejor ahí los ejemplos, efectos serían más interesantes. Sí, bueno, referido a la primera pregunta. Esa es la pregunta del millón, como diríamos. Y es la que todo referee nos hace y que hace en general y lo que se tenta de separar. Es muy difícil encontrar, siempre van a estar... Los tres efectos van a estar, siempre, siempre. Lo que tiene es que ese tipo de curvas, no llamé la atención a el rango de potencia en el cual nosotros estamos haciendo. Y a eso hay que tener cuidado, porque hay algunos papers en que muestran ese tipo de curvas, pero el rango de potencia es muy, muy bajito, ¿sí? Entonces, esa es la primera cosa. Siempre toda la cuestión experimental en esto es muy dividido. Encontrar un experimento para hacer dos cosas, eso es bien complicado. Hay un paper que el profesor Tian, que fue uno de los primeros que comenzó a hacer de electroquímica incrementada por plasmónica, publicó en Nature Communications hace unos 3 años, y era un paper exclusivamente electroquímico, pero era fundamentalmente para separar lo que es electroquímico y lo que es plasmónico, ¿sí? Ahora, con la cuestión térmica, es muy difícil, pero por eso es muy importante el control de la temperatura, acoplar, por ejemplo, hay gente que acopla una termocupla, ¿sí? En nuestro caso nosotros hicimos con una cámara termal, sí, esa es siempre la discusión. La segunda pregunta respecto a desprendimiento de reducción de oxígeno. Nosotros no lo hemos hecho, porque este material no era muy bueno, pero sí, hay trabajos, inclusive yo creo que el profesor Tian ha trabajado con reducción de oxígeno. Nosotros ahora lo estamos utilizando para reducción de CO2. Porque ahí la cuestión sería no solamente el incremento de la velocidad, sino la selectividad. Excelente, muy didáctica, efectivamente, muy clara. Dos cosas. En esto de tener dos materiales, ¿sí? Y para el efecto plasmónico, ¿sí? La manera de cómo los sintetizas, o sea, si es intercrecido, si solamente es un contacto, entonces vas a, por par galvánico, podrías cambiar esas características, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta influencia de cómo sintetizas esas interfaces, ¿sí? ¿Modifican el efecto plasmónico? Definitivamente. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo controlas eso? Eso es importante. Eso es importante, sí. Por eso es de que, hay poco tiempo siempre para hablar. Por sí. Eso es que yo comencé la charla por la cuestión de la síntesis sí. controlada. Eso es lo fundamental. Es lo claro. fundamental. Entonces, perfecto. Si ustedes ven los primeros trabajos de electroquímica incrementada por plasmónica, es de gente de que viene de la parte de materiales, de aquellos que hacen aquellos materiales lindos, maravillosos y monodispersos. Eso. Porque si yo no tengo monodispersión, yo voy a tener una banda que va a ser directamente una sí. cosa así. Claro. Entonces, por eso yo dije de la cuestión de los alumnos. Nosotros tuvimos la suerte de tener un colega que es especialista en hacer este tipo de materiales. Fue después que nosotros entramos con la cuestión de electroquímica. Entonces, todo eso es preparado en solución. Hay surfactantes, sí, claro. hay estabilizantes. Y cuando vamos a hacer electroquímica, nosotros tenemos que limpiar. ¿Sí? Porque si no, la reacción electroquímica se va a ver afectada efectivamente la interfase con eso. Entonces, esos son los problemas.
con la cuestión de, por ejemplo, los nanohilos de óxido de manganeso con oro, ahí depende de la síntesis. De nosotros lo hicimos con oro, es muy fácil de hacer, pero por ejemplo, ahí yo les mostré 7,5% en masa de nanopartículas de oro, se pierden las propiedades plasmónicas. ¿Por qué? Porque sí, se aglomeran. Claro. O tal podemos limpiar. Entonces, claro. Eso es muy fino. Claro. Decorar con plata también es fácil, pero la plata, el problema es de que después se oxida fácilmente. Entonces, si yo voy a ir a potenciales anódicos, no da. Las nanocáscaras son maravillosas, pero son terribles, o sea, tienen una energía superficial muy alta, por tanto son inestables, entonces hay que estabilizarlas de alguna manera. Ese es el juego. Ese es el juego, sí. Otra preguntita, señor Sherman, ¿sí? En las enzimas es muy importante, o sea, en la movilización cambias el sitio activo, ¿sí? Y entonces cambias. ¿Cómo controlas, sobre todo cuando se meten en esas hollows, ¿sí? ¿Cómo controlas que no se modifique tanto el sitio activo para cambiar la selectividad? Yo no tuve tiempo de mostrar, pero nosotros justamente hemos hecho, estamos peleando con los referees con un paper que sería la continuación de ese, en donde hacemos modelaje de dinámica molecular, aumentando la temperatura, porque ahí el efecto es fundamentalmente fototérmico. Y ahí hay veces que hay mudanzas de temperatura de 30 grados, por ejemplo. Y hay desnaturación de la enzima. Pero dependiendo de la enzima, lo que se hace es, se abre la enzima y por alguna razón el sustrato tiene más acceso al sitio activo. En el caso de la CalB, los cálculos que nosotros hicimos mudando temperaturas hipotéticas es que se va desnaturando y llega una temperatura en donde tenemos la estructura secundaria prácticamente abierta, pero la tríade reactiva está junta todavía. ¿Sí? Después de una determinada temperatura ya la tríada se separa y ahí... ¿Sí hay tiempo para una pregunta más? ¿Sí? ¿A sacrificar unos minutos de café? Sí. Por favor, sí. Doctor. Tiene palabra. Sí, bueno, muchas gracias por la plática, la cual es muy interesante. Y bueno, me surge una pregunta en el sentido de saber cuál es la frontera entre lo que es una nanopartícula y quizá un cúmulo molecular, ¿no? Porque el tamaño, el número de átomos de estas partículas como parecería como que es relativamente pequeño, ¿no? Sí, es una excelente pregunta porque, para poder hacer esto tengo que tener nanopartículas y con propiedades plasmónicas interesantes. Nosotros hemos trabajado las más pequeñas de 10, 12 nanómetros, ¿sí? Más abajo de eso, el problema es que ya no ves más plasmónica. Porque no es que no existe la plasmónica, sino de que la banda es tan chica de que el efecto es prácticamente muy bajo, ¿sí? Por otro lado, yendo para arriba, ya directamente ya vas con la banda muy para el lado del infrarrojo próximo, se pone gorda, ¿sí? Entonces hay un límite entre 10, 50 nanómetros para poder hacer esto. Es la última pregunta. En los reactores de agua en ebullición se utilizan químicas de hidrógeno con metales nobles y agregan platino, que curiosamente no era la intención, pero resultaron ser nanos. Ahora sí que por casualidad, fue una solución tecnológica para catalizar el hidrógeno, la oxidación de hidrógeno y la reducción de oxígeno disuelto en agua. Me quedé pensando que si sería posible en teoría sintetizar una partícula que tenga efecto plasmónico, por ejemplo, con la longitud de onda del Cherenkov, del efecto Cherenkov que se presenta en los reactores de forma natural. Bueno, siempre que se hacen este tipo de experimentos,
se hace, o sea, el padrón para compararlo es platino, ¿sí? Nanopartículas de platino y todo, sí. Pero en oscuro, porque el problema es con que el platino no es plasmónico. Entonces, cualquier cosa que le pongas platino, vas a matar un poco la plasmónica, ¿sí? Entonces, por eso siempre hay plata, oro. La cuestión del rodio, que conseguimos ver justamente esa levantada, ¿sí? Pero, por ejemplo, hubo una discusión muy grande con uno de los referees, que es de plasmónica absolutamente, que nos decía, no, eso no es plasmónica de rodio, sino que es la interbanda del oro. Entonces, pero los metales nobles tipo rodio, platino, se pueden formar estructuras maravillosas, pero no necesariamente son plasmónicas. Ah, ya. O sea, habría que ir ya al ultravioleta. Porque se usaba, por ejemplo, óxido de titanio, que sí hacía ese efecto fotocatalítico, por ejemplo, pero es otra cosa. Claro, pero es fotoelectroquímica, sí, sí. Yo creo que podríamos estar mucho tiempo planteándole preguntas a la doctora Susana, pero tenemos que ajustarnos al horario. Bien, voy a proceder a hacer entrega, un reconocimiento que te hace la Sociedad Mexicana de Electroquímica, doctora Susana Inés Córdoba Torresi, por haber impartido la conferencia magistral titulada Using Plasmonic to Boost the Electrochemical Detection of Analytes. Esto dentro del marco del 37º Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica y the fifth meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society. En la modalidad híbrida y que fue celebrado del 10 al 14 de octubre, firman al calce el doctor José Cabral Miramontes, presidente del Comité Ejecutivo SMEC, y la doctora Erika Méndez Albores, presidenta del Comité Organizador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ese reconocimiento también viene en forma de una placa, pero tuvimos un pequeño percance. Susana, hay que tener cuidado con ella. Ajá. Pero me gustaría que lo presentáramos. Pero hay algo más. Che. A nombre de la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, le hacemos entrega de un obsequio por su destacada participación. Este está un poquito pesado, así que tengo que ayudar. Gracias a todos por su presencia. Tenemos un receso de café. Le pongo el micrófono.